después para cubrirla completamente para que ya empiece a fermentar. Ahora, cuidado. Este es para que respire. Bueno, ustedes cuando quieran saber la temperatura de la composta, con un machete quitan esta estaca y meten el machete. Y si está calentita, tiene buena temperatura. Y si está demasiado caliente, que el machete salga bien caliente, le quitan esta estaca para que respire y le echan más agua. Esta la vas a dejar aquí. Este, como ya no tenemos más seco, si ustedes pudieran llegar los que faltan. Yo pienso que todavía falta, ¿no? Sí, le faltó un poquito. ¿Mande? Salió un poquito. Ya.